Pensaba que las leyendas eran mentira. Hasta aquella noche, conocí a la niña, Salia, de la casa de mi amiga y sin darme cuenta, era muy tarde. Había pasado todo el día hablando con ella. Mi casa estaba un poco lejos y aunque lo pensé mucho, decidí caminar para estirarme un poco. Me encontré a una vecina la cual me acompañó durante unas cuadras. Hablamos de todo, hasta que salió el tema de la niña. Existe la leyenda que si caminas sola por la ciudad, una niña aparece y pide ayuda para que hagas algo por ella y luego te roba el alma. Muchos dicen que la niña vaga y busca venganza, pues nunca la han dejado descansar en paz. Yo no creía mucho en estas cosas, pero me dejó que pensar. Llegamos a la parada de autobuses, y un silencio incómodo nos atrapó. Pensaba en lo que me había dicho. ¿Será verdad? Después de un rato, mi amiga se fue y me quedé sola. Mi autobús no pasaba y el silencio de la noche me tenía muerta de miedo. De pronto escuché el llanto de una niña. Buscaba pero no encontraba de dónde venía el sonido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y de pronto estaba detrás de mí. Se veía muy extraña. Parecía que no era de este mundo. ¿Estás sola? Le pregunté y ella solo dijo: ¿Me puedes ayudar? Quiero ir a dejar estas flores, pero no quiero ir sola. Con mucho miedo acepté. Por mi mente pasaban muchas cosas, mientras iba detrás de ella. Llegamos al cementerio y se detuvo en la entrada. No sabía qué hacer, mi mente decía corre, pero mis pies no respondían. Le pregunté, ¿cómo se llama tu familiar? Con la voz casi muda. Sígueme, me dijo sonriendo. Llegamos a una tumba, y mi sorpresa era aquella niña estaba ahí. Dejó las flores y cuando le puse atención a la tumba, estaba escrito el nombre de una niña y la foto de ella. Buscaba a la niña, y no la veía por ningún lado. Sabía que esto estaba mal. Del miedo mis pies no respondían. Sentí un nervio extraño y de pronto un aire frío me sorprendió. Estaba ahí, detrás de mí. Quiero tu alma. No podía creerlo. Jamás pensé que me pasaría esto. No lo pensé dos veces y corrí de ahí. No sabía qué era eso. Sentí que no avanzaba, que ya no iba a salir de esto. Corrí a la casa de mi amiga, sin mirar atrás. Eran varias cuadras, pero ni así paré hasta llegar mientras a lo lejos seguía escuchando su grito aterrador. Llegué con mi amiga casi muda, a contarle lo sucedido. Sin duda fue la niña. Me dijo sin pensarlo. La historia cuenta que roba almas para saciar su sed de venganza. Corriste con suerte, pero no descansará hasta tenerte. En ese momento, creí todo lo que me habían dicho antes, y ahora no volveré a salir a caminar de noche, porque sé que aún está ahí, la niña que te roba el alma. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.